El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. ¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar la minoría silenciosa! ¡Calle! ¡Calle! No sé nada, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Pues bien, vivos. Vale, porque yo vengo a hablaros de otros mundos. ¿Qué os parece? ¿Qué empezamos? ¿Por los muertos o por Halloween? Lo tengo como separado en dos. Por los muertos. Vale. Pues yo venía a hablaros... Os voy a hacer primero una pregunta. ¿Habéis asistido a algún rito funerario? No. ¿Nunca? Nunca. Dios santo, eres virgen, pero, o sea, ¿cómo puede ser que no se te haya muerto? Yo tengo, perdona, pero ahora voy a decir esto. Tengo un miedo cada día más grave. Yo pienso, en plan, que si tú de pequeño puedes pasar por eso antes, como sí, que te puedes ir acostumbrando. Claro. Y yo, como que voy creciendo. El hype cada vez es más grande. Claro, es como voy creciendo, no he pasado por eso y va a ser muy duro la primera vez, creo yo. Sí. Pues sí. Sí, sí. Sí. Tengo miedo que flipas. No, ay, o sea, cógelo, pero es que no veas. Estamos alumbrando todo. El micro aquí mejor, así nos escuchamos a nosotros. Vale. ¿No ven? Bueno, entonces, ya si no has asistido nunca a un rito funerario en tu ciudad, me imagino que un rito funerario de otra cultura tampoco lo has visto, ¿no? No, o sea, he visto en documentales. ¿Ángel? No lo he tenido. Vale, pues entonces paso de pocas experiencias que yo he pisado muchos tanatorios, pero venía a hablaros de, en concreto, de, bueno, de dos. Primero me he contado los Dayak de Indonesia, porque son muy interesantes. Esta gente, que no estoy muy segura de si son tribus, o sea, me imagino que, bueno, ya no existen tribus aisladas, están todas integradas en otros estados-nación, pero básicamente tienen un sistema clánico, y tienen un rito funerario que consiste en dos entierros, digamos. El primero... Pues si no te mueres una vez, que tengas con dos ya... Asegurarte, ¿no? De que estás bien muerto. No, no. De que sigue ahí. Es más interesante todavía. Se llevan primero al muerto a un lugar alejado, como las mujeres que tienen la regla de algunas sociedades que también lo hacen. Porque se puede contaminar tanto el muerto como los vivos de impurezas. Es uno de los motivos. Pero es que durante, puede llegar a ser un año, a veces son meses, a veces es un año. Un año velando un muerto en un lugar aislado y los parientes tienen que ir a limpiar el cuerpo, a velarlo, a cuidarlo. Y todo esto es para asegurarse, que es lo que susto el dato siempre. Tenemos un gato por aquí. Efectos especiales de... Yo creo que es Aida, quizás, el gato. ¿Qué? Alguien se ha personificado en el gato. Sí, es Aida, desde la raya. La finalidad de velar al muerto durante un año es hacer que su alma se libere de su cuerpo. Entonces, en el momento en el que el alma se ha liberado del cuerpo, le dan la sepultura definitiva. ¿Cómo saben que se ha liberado? Ah, eso ya, habrá que ir a donde viven los Dayak. Porque se dan los huesos, ¿no? Imagino que... O habrá que leer a un antropólogo que los haya estudiado. Yo no he sido, yo lo he sacado de mis apuntes esto. No me ha dado tiempo de estudiarlos más a fondo porque daría para un programa solo para ellos, creo yo. Pero en algún momento, pero si... ¡Coño! Esto es lo que yo quería, llevamos ya como media hora de programa esperando que uno de los gatos se suba a la mesa y nos dé un susto. Acaba de pasar. Bueno, ya está. Vale. Esperemos que nos dejes. Espera un momento, voy a sacarlo. ¡Salem! ¡Venga! El gato se llama Salem, sí, correcto. Efectivamente. ¿Has escuchado bien? Uy, huele a pelo quemado, ¿no? Es un gato negro, se llama Salem. Y acaba de pasar por encima de una vela. Así que huele a quemado. Bueno, sigo. Entonces, esto es una manera de está bien el gato. De tratar la muerte, porque para nosotros digamos que la muerte es un hecho biológico. Que sucede en un instante, es como se te paga el corazón y te mueres, ¿no? Sí. Pero en muchas sociedades, que en número serían muchas más que la occidental, o la oriental por el lado de Japón, China y todo eso, sí. Aunque Indonesia está como en el este. La muerte forma muy parte del mundo de los vivos. El yin y el yang. No es exactamente eso. Es que te has colado. Ada, te has colado. Es la vida social de los muertos incluye la de los vivos y viceversa. Ah, como Coco, la película. Como en México, por ejemplo. Coco, la película, claro. Yo no la he visto, debo decir que no la he visto Coco, pero el Día de los Muertos en México es muy interesante, sobre todo porque no va tanto de los muertos como de socializar. Yo he visto hoy, sí, lo reconozco, esta parte la he visto hoy en vez de hace unos días cuando estaba preparando la sección. Ha sido por la cuita cuando tenía un ratito después de clase. Yo también hago la sección el mismo día. Y sí, me he visto un documental sobre el Día de los Muertos en México, que también confieso que no lo he visto entero porque duraba una hora y no tenía tanto tiempo. Pero bueno, nuestros oyentes nos lo perdonan. No pasa nada. Y sobre todo me he dado cuenta que lo que más se estira el Día de los Muertos, o sea, de lo que va realmente, es de que todo el mundo participa en la elaboración
unos preparan comidas, otros las, digamos, decoraciones, y todos participan en la performatividad de esa muerte en la calle. Muy bien. Igual que, por ejemplo, voy a hacer una comparación así muy que os vais a llevar las manos a la cabeza, pero las fiestas de Gracia, por ejemplo. Sin muertos, pero no, un momento, espera, déjame hablar. A ver, la performatividad de que todo el mundo colabore, de salir a la, de decorar las calles, lo hacen todos los vecinos, ¿no? Y seguramente, yo no he vivido nunca en Gracia, pero si no sales a decorar la calle te miran mal, ¿verdad? Seguro que sí. Ferran esto lo sabe porque él vive en Gracia y le pasa cada año porque él no tiene tiempo vital para poder decorar nada y le miran como el culo cada vez que entra en su portal y dicen, yo a ti no te conozco, de estar mal a nosotros aquí montándonos. Sí, es como el padrino. Pues lo decía para que os imaginéis ese tipo de escenario en el que todo el vecindario y toda la comunidad participa de un rito. Y no hay rito sino un mito, en este caso el de los muertos, que en México conviven con los vivos de una manera muy activa, los sacan a la calle. Y seguramente la mayoría de mexicanos, aunque no hayan ido nunca a un entierro, han vivido el Día de los Muertos y no tienen un miedo atroz a ello. Esto ya es una consideración psicológica mía, pero seguro que estaréis de acuerdo. Porque si no, os llevo a San Pedro a que os pegue. Voy a empezar a amenazar a la gente con llevarlos a Gaba. Joder. Quiero decir, aquí hoy en día, no sé, siempre vivimos con el miedo a morir, ¿no? En plan, ay, sí. ¿Qué hay más allá, no? Y me voy a morir y, mira, el infierno, ay. Porque tenemos la concepción de que después de la muerte, o sea, la muerte es un instante, se te para el corazón y ya está. Incluso aunque pienses en el cielo cristiano, es como que en los que hemos sido educados en el catolicismo, mal que nos pese, la concepción de la muerte es como un instante y ahí se acaba todo, se acaba la vida y ya está. Si vivieras entre los Dayak, pues no tendrías miedo porque después de muerto serías como Bernie de este muerto está muy vivo. O sea, a lo mejor te llevan a la universidad, te llevan a bailar. Maravilloso. Yo quiero andar eso, un año así de tour por aquí, muerto ahí cada vez. Vale. Qué mal rollo, tío. Y ahora vamos a pasar a Halloween, que yo quería preguntaros para empezar si lo celebráis y de qué manera lo celebráis. Bueno, yo Halloween lo celebro pues normalmente de fiesta con mis amigos, o sea, mis amigos vivos, sí. Tampoco es que lo haya celebrado mucho, lo celebré más el año pasado. Este año... Un poquito. A lo mejor lo celebro, tampoco quiero aquí asustar a nadie, pero a lo mejor lo celebro con poca gente, estaremos aislados. Estaremos aislados, no pasará nada. Pero... O sea, lo que es así en... No sé. Es como me pasa con carnaval, que si me animan y entonces hay una organización bien, lo celebro. Pero no es como que lo celebre por convicción y nada por el estilo. A ver, yo siempre, toda la vida, panayers y castañadas. O sea, hasta que no tenía 12 o 13 años, no empecé a ver el tema del Halloween. Yo me acuerdo que siempre, vamos, en el cole, cuando llegaba esta época... Siempre las profesoras se vestían de castañeras, nos traían ahí castaña, nos traían boniato. Sí, en el colegio sí que se lleva mucho. Siempre estaba el capítulo de la elaboración de panellets. No hay ningún niño catalán que haya pasado la educación obligatoria sin saber elaborar panellets. Yo no me acuerdo ya de cómo se llama. O sea, pero te la han enseñado. O sea, el conocimiento está en tu mente. Eso, o sea, ahí la gente. La Generalitat ahí se lo curró. Ahí hicieron un plan. Si alguna vez ha habido algún adoctrinamiento en Cataluña, ha sido para hacer panellets. Todos. Bombas calóricas. Calóricas. Porque eso es almendra, eso es azúcar. Y eso es almendra y azúcar. Y luego, si le quieres añadir un poquito más, le pones chocolate o le pones coco. Pero vamos, básicamente la composición es esa. Total, que nosotros sí, era castañadas, panayets y boniatos. Y luego más adelante, pues sí, ya vino la moda de disfrazarse un poquito, de hacer un poco el parguela. Pero vamos, que yo nunca he sido de truco o trato, ¿no? De ir a la gente. Es que eso no lo vamos a hacer aquí tampoco. Es que es muy de la cultura americana porque tienen como las casas. Que puedes ir como, claro, como aquí, es decir, al piso de cada uno. Tienes que ir al piso. Al piso de 50 metros cuadrados donde vive ahí compartiendo con peña. Es como un cambio de estación también, como por ejemplo en Navidades en la India, que la gente pinta las fachadas de sus casas para celebrar la Navidad. Y es un ritual que no se salta a nadie. O sea, cada año sabes que vas a tener la fachada de un color nuevo, aunque no sea distinto, pero recién pintado. Y Halloween también forma parte un poco de esto, que es de lo que venía a hablar yo, de hecho, de la ritualidad y de... A ver, ¿cómo empiezo? No, por aquí no iba. Bueno, primero voy a empezar con dos prohombres, que son Roland Barthes y Kant,
que todos sabemos que Kant. 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 No, pero yo de esto no sé mucho. Kant. Porque, porque viendo somos... imágenes Vietnam, ¿sabes? De bachillerato, de repente. Es... Y aquí, si hablamos de Kant, hay que hacer el chiste. Que si Kant te lo pide con mucho entusiasmo, es que Kant te implora. Oh, no. De verdad, no lo sabíais. Bueno, empiezo. Roland Barthes decía que el hombre es un animal que narra. Que es, y que nos, bueno, y Kant, a su vez, decía que ese atributo constituye un arte escondido en el alma humana. Vale. Y que no solo nos contamos historias, sino que también las dramatizamos. Sí. Como este podcast. Por ejemplo. Es un drama. Y volvemos al tema de la performatividad del rito, del representar. Representarnos para explicarnos, de alguna manera. Pero también lo quiero comparar con una tribu. Con los... A ver, no me lo he apuntado porque además no me acuerdo el nombre de estos. Bueno, eran unos que estudió. Pero no el nombre, que se llama. Pero curiosamente. Seguramente será como un final muy racista. O sea, no sé si quiero. Pero curiosamente, aunque no me acuerdo de ellos, me acuerdo que era Elizabeth Colson la que estudió esto. Vale. Que, digamos que en una tribu de cuyo nombre desconocemos de momento, y da Wikipedia, oye, que también tenéis los oyentes ordenador en casa. Hacen como una especie de dramatización para solucionar conflictos, como una especie de performance en el profe que nos lo explicó nos puso de ejemplo las chirigotas de Cádiz, o sea, os podéis imaginar, ¿no? Ese rollo de hacer una especie de dramatización, ya sea con canto, con baile o lo que cada sociedad como que lleve más así como propio para llegar a una resolución de conflictos entre tribus o entre vecinos. Y Halloween en el fondo es un poco esto también. Porque, pues en este caso los americanos, pero más que no pienses en una resolución de un conflicto como una manera así inmediata, sino es una manera, como decíamos, de las fiestas de gracia, de hacer comunidad. Uh-huh. De hacer comunidad. Claro, es como ¿no? que tienes que comunicar con el resto de vecinos para poder celebrar la fiesta. Como, por otro lado, luego está el rito individual, que yo si al final no tengo planes, me quedo en casa, pienso hacer un rito individual de bruja, no sé todavía cuál, pero algo haré, algo pienso hacer este año. Uno de los ritos que voy a hacer seguro, si me quedo sola en casa... va a ser pintarme algo en la cara, o sea, la novia cadáver, una Catrina, algo, no sé. Yo es que tengo un miedo a los espíritus, que es como, no quiero jugar a estas cosas. No, pero yo no voy a invocar a nadie, las brujas tradicionales no invocamos espíritus, en todo caso a las divinidades, y todo se hacen con cosas naturales y tiene más que ver con la comunicación con la naturaleza. Si yo no digo las brujas no reciclen, sino que quiero decir es que o sea, yo no creo en los espíritus, pero no quiero comprobar si estoy equivocada, ¿sabes? Entiendo. Ángel está deseando coger el libro de los hechizos. A ver, es que Ángel tiene aquí un libro al lado que lleva como media hora tocando. Y lo está tocando de manera ya con lasciva, sí, totalmente lasciva porque quiere hablar de ello. Aquí tenemos el libro de Lisa Chamberlain, que se llama Wicca, libro de los hechizos. Wicca, para quien no lo sepa, es una religión mágica. De libro de las sombras para practicantes de la Wicca, brujas y otros aficionados a la magia, como puedo ser yo, ¿vale? Y este libro a mí me ha fascinado. O sea, yo creo que Marta nos cuentes un poquito más sobre él. Me había apuntado después de Halloween el tema de la brujería y la magia en el mundo moderno contemporáneo. Porque como últimamente me ha dado por investigar estos temas y formarme como bruja individual, porque no estoy en ningún aquelarre y son difíciles de encontrar. Yo he puesto en Google aquelarres Barcelona a ver qué salía, porque digo, seguro que es difícil de encontrar, pero ¿sabéis lo que más me ha salido? Bares llamados aquelarre. Esto es España, señoras y señores. Te pones a buscar un aquelarre para comunicarte con otros brujos y resulta que lo que te salen son bares llamados aquelarre en Barcelona y alrededores. Hay una película estrenada en el Festival de San Sebastián que se llama Aquelarre, que trata sobre brujas sobre la caza de brujas que hubo, de brujas no había, pero bueno. Sigue habiendo. Exactamente. Por cargarse a personajes que a lo mejor salen un poquito de la sociedad, pues sí. Iban a por ellas. Pues no sé, ve toda la reunión familiar y dice que eres brujo, que eres practicante de hechicería. Te abro. El primer hechizo que me llama la atención es llama al dinero. Y dice así. La riqueza puede llegar a nuestras vidas de muchas formas diferentes, pero resulta divertido hacer magia concentrándonos específicamente en el dinero constante y sonante. Observa las diferentes. Lo interesante que son las formas de manifestarse las monedas y los billetes de pronto a lo largo de las semanas siguientes después de hacer este hechizo. O sea, no he visto un texto tan
tan publicitario, tan de marketing en un libro de hechizos en mi vida. También lo digo yo como si fuese un lector apasionado de hechizos. Es que me ha recordado los anuncios estos, es que los que sale como un chaval blanco, siempre son diferentes, pero yo no los distingo. Que sale un chaval blanco diciéndote, ¿sabes que podrías ganar en realidad 10 millones de euros y no lo sabes todavía con tres sencillos pasos y no sé qué? ¿Sabes qué es Wix? Con nuestro buscador de... ¿Aún no sabes qué es eToro? Invierte en eToro y con $5,000 al mes tendrás... Pues es un poco esto. Bueno, venga, va. Ya, hasta aquí. Vamos a pasar a la sección de Ángel Garrido, nuestro demonio preferido. Hola. Rima. Con Desgarridor.